en este video voy a explicar cómo hago los videos cortos o sí, los shorts que se suben a youtube de, y lo voy a hacer fácil, utilizando fue, una un herramienta que se llama o una aplicación que se llama caden life ya sé que hay varias er aplicaciones o varias herramientas por tanto vía web pero yo prefiero hacerlo así vía caden life entonces vamos a empezar y quiero hacer un corto o un short de un directo que hice el día de ayer el día de ayer estuvimos haciendo unas pruebas en nuestro server de Discord. Entonces aquí digo, voy al contenido y aquí en, en vivo dice aquí abajo este, este directo que está aquí que dice hola, hola hijos de la improvisación, tan improvisado como este, como esta explicación que voy a dar ahora. Esto lo transmitimos el día 10 de septiembre, es decir, el día de ayer. Y más o menos después de unas 12 horas de estar al aire ese directo, ya YouTube me permite descargar el video. Entonces aquí yo le puedo decir, descargar, descargar el video que hicimos. Y lo voy a guardar aquí en videos. Ya tengo aquí una carpeta que se llama 1880 Discord. Fue un directo, casi que el primer directo internacional que hicimos probando el server de Discord. Entonces, yo generalmente le pongo AA, que sería como, esto sería casi que el video original. Creo una carpeta adicional y en el nombre le voy a poner, aquí aparece el, el título del video el título del, del directo de YouTube, hola hijos de la improvisación. Entonces, vamos a dejarlo así, aunque generalmente para los nombres en Linux, recuerden que es mejor no utilizar tildes ni nada, ni espacios ni nada. Hola hijos de la improvisación. Ahí se está descargando el video, un video de 243 megas. Y aquí está a video de 243.1 megas. Si le damos doble clic, aquí se está reproduciendo. Aquí se va Pedro? a reproducir. Entonces, lo Yo que no quiero, quiero hacer es pantalla se completa o un Así shock, está lo, ahí, de el, el lema de este canal es un pedazo de Si va a participar alguien que cuando participe en ese momento. Estoy con algunos audífonos, como estoy yo en este momento del minuto 45. Va a ser un, unos pues sí. 20 o 30. Y tiene segundos. muy buena cancelación de ruido, al parecer. No, no se escucha nada de fondo. Más o menos, pues sí. Eh, a partir eh, de aquí, Pues yo realmente estoy admirado de, de lo fácil que fue, de lo sencillo que fue esta prueba. Listo. Entonces ya no te gusta, Jesús. ¿Cómo? Pues sencillo, pues sencillo, ya no te gusta más, digamos. Vamos por otro más difícil. Ok, esa Los es simples. la fama que tiene este canal. Sí, aquí, aquí. Eh, el, Entonces, el lema de este más... canal es que si es demasiado fácil y sencillo, pasamos al siguiente tema. <laughs> listo, listo. Bueno. Entonces. El video como tal o el corto va a ser de unos 30 a 35 segundos, desde el minuto 45 hasta el minuto hasta 45 con 40, 40 segundos, digamos. Bueno, un detalle más, un detalle técnico, es que el video como tal yo lo estoy grabando o lo subí cuando creé el directo. Lo subía con calidad de 1920 x 1080 a 10 cuadros por segundo que es precisamente lo mismo con que estoy haciendo el video que está en este momento 1920 por 1080, 10 cuadros por segundo. Pero cuando yo lo descargo, si aquí, por ejemplo, le doy abrir terminal aquí, si doy un ls o doy un mmm, ya no recuerdo cuál es el comando. media info creo que es media info Hola, hijos de la improvisación. Entonces, aquí está toda la información de, de este video. El video me lo entrega YouTube o me lo permite descargar solamente a 1280x720. Es aceptable. Algo interesante es que YouTube se encarga de organizarlo y agregarle las otras tramas. Yo lo subo en el directo a 10 cuadros por segundo, pero ya después toda la... La, la, el render de, de YouTube se encarga de dejarlo a 30 cuadros por segundo, que es lo normal. En fin. Entonces, este va a ser el video con el que vamos a empezar a hacer nuestro corto o nuestro short. Por organización nuevamente, yo generalmente creo otra carpeta que la llamo BB y sería short. Que decía fácil. Digamos que eso para recordar de que era short fácil. Entonces vamos a abrir aquí Caden Life. El editor de video Caden Life. Abriendo Caden Life. Aquí está. Estoy utilizando acerca de Caden Life. Perdón, KDE. Acerca de Caden Life. Estoy utilizando en este momento la versión 22.12.3. Es una versión antigua que está en los repositorios oficiales de Linux Debian. Me gusta un poco más que la versión actual que está en Flatpak. La versión de Flatpak tiene algunos problemas. O la han cambiado. O ya me acostumbré tanto a la versión de, de la, la 22.12 que prefiero trabajar con esa. Pero me imagino que lo que voy a explicar ahora va a ser muy similar a cualquier versión, tal vez va a cambiar un poco el orden o algo así o la forma de, de conseguir las cosas. en fin, vamos a hacer un short. eso significa que el video tiene que estar en formato vertical. como debe estar en formato vertical por defecto, en preferencias mi computador está configurado o Caden Life está configurado para hacer videos en formato horizontal. Y para editar en formato horizontal. Eso significa que por aquí en algún lado, opciones predeterminadas, yo lo tengo configurado a 1080p 29.97. Pero esto sería en formato horizontal. Entonces, para no hacer ningún cambio adicional, lo que yo hago es que la primera imagen o lo primero que yo agrego aquí a este lado al lado superior izquierdo donde estoy moviendo el mouse aquí debajo de archivo aquí doy clic no de nuevo no lo hago en la en la flechita que está abajo sino sobre esta pequeña este pequeño cuadradito aquí doy clic y lo primero que lo primero que voy a hacer es que voy a agregar una imagen en jpg o en png que tenga la resolución con la que yo quiero es el video corto o short. Entonces, esta imagen que está aquí en PNG tiene una resolución de 1080 x 1920, es decir, quedaría en formato vertical. Y como es la primera, es la primera que creo una imagen en PNG que la creé con GIMP. Aquí de una vez, Caddy Life me va a decir que si desea cambiar el perfil a 1080 x por 1920, porque eso fue lo primero que yo le pasé. Aquí le digo que sí, que lo quiero cambiar. Y de esa forma ya el video se va a editar y todo va a quedar uh, en formato vertical. Entonces, lo siguiente que hago ahora sí es agregar el video que, que voy a editar. Es decir, aquí voy a Discord y voy a mi video en MP4. Y aquí se está cargando. Ahí está, ahora sí. Este, este primero que decía vertical realmente no lo voy no lo utilizo para nada, solamente para que al comienzo Caden Live se configura en formato vertical nada más. Este es realmente el video que necesito. Entonces, aquí abajo tenemos una línea de tiempo que es donde está el video. Tal vez voy explico un poco rápido porque ya estoy más o menos acostumbrado a Caden Live. Pero yo tengo aquí configuradas cuatro líneas de tiempo, cuatro líneas. 4 eh, pi pistas de video y cuatro pistas de audio Esta primera sería la pista de video número 1 Pista de video número 2 Aquí esta que está acá sería la pista número 2 De video con el lado 2 de audio Arriba las de video, abajo las de audio Si yo quisiera podría agregar otra que está aquí Por ejemplo, observen que... Se, va, se van sumando pista 1, 2 y 3. Para mí, 4 es más que suficiente. Por defecto, cada live viene configurada con solo dos pistas. Pero para mí, 4 están más que suficientes. Aquí a este lado, después de que esté marcada eh, esta línea. O si le damos play, más o menos. Aquí observen que en la parte inferior de derecha hay una... Hay un... No sé, aquí podemos darle zoom a la pista de, de, de video. A la línea de tiempo realmente es que se llama esto. Entonces, lo que quiero hacer es aquí pararme más o menos en el minuto 45, que era donde estaba... Aquí arriba me paro en el, minuto, en el minuto 45 y vuelvo a hacer un zoom como para que todo se centre en el minuto 45 algo creo que era más o menos por aquí. Entonces aquí arriba tenemos esto que está aquí sería si queremos reproducir el clip el clip que, que estoy marcando aquí por ejemplo aquí estoy marcando Solamente la opción vertical, eh, la imagen de, con formato vertical y se ve aquí en, casi en todo el centro. En cambio, esto que está en la parte superior derecha es lo que se, se va a reproducir aquí abajo en nuestra pista. Ah, bueno. Sí, digamos, sería como la reproducción final que tenemos. Bueno, voy a quitarle un poco de. De qué de, de nivel aquí a este le estoy quitando nivel para que no moleste tanto en la explicación. Quién estaba poniendo el sonido en el ordenador. Entonces, más o menos por aquí, pues sí, y tiene muy buena cancelación de ruido al parecer, no, no se escucha nada de fondo. Pues sí, ese. Eh, pues yo realmente estoy admirado de, de lo fácil que fue, de lo sencillo que fue esta prueba. Perfecto, entonces podría eh, ser... Eh, eh, yo... Por aquí, por ejemplo. Eh, pues yo realmente estoy admirado de... Aquí. Bueno, algo que me gusta de Kaden Life es que yo puedo hacerle un zoom y como estoy trabajando a 30 cuadros por segundo, cada cada flecha que hago significa una 30 de segundo. Es decir, si yo me paro aquí, aquí en este punto, aquí arriba dice 00450200, si yo me si yo me muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 30, ahí ya ha pasado un segundo. Es decir, que yo puedo hacer un zoom cuadro por cuadro, trama por trama en cada Live. Yo intenté hacer esto en otros editores de video y cuando hago así de grande el zoom, Así de amplio ese zoom. Generalmente otros editores de video se bloquean. Pero con Caden Live no me ha pasado. Esto me permite revisar cuadro a cuadro lo que yo quiera. Parece impresionante esto. En fin. Eh, pues yo realmente estoy... Entonces, aquí en este punto voy a cortar. Lo que hice fue... Normalmente, por defecto, está esta flechita que es para señalar donde queramos. Realmente estoy. Pero. Pues yo realmente. Aquí, marco la tijera. Cortamos este punto. El video. Quitamos esto de aquí. Y ya nos va a quedar el. La parte inicial, digamos, donde vamos a empezar a, a editar nuestro video, lo pasamos a la línea del tiempo, es decir, desde el punto cero. Y aquí nos volvemos a parar y volvemos a darle un zoom. Ya sé que pueden haber muchas más opciones, pero estoy mostrando. Pero yo realmente estoy andando de, de lo fácil que fue, de lo sencillo que fue esta prueba. ¿Listo? Entonces ya, no, Entonces no, te ya gusta, no te gusta, Jesús. ¿Cómo? Pues sencillo. Pues ah, hey. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo. Observen. Ah, bueno, algo más es que el video como tal está en formato horizontal. Es decir, que aquí en este punto, nosotros se está perdiendo demasiada señal. Porque estamos queremos hacer un short, pero aquí tenemos un video en formato horizontal. Entonces, algo que podemos hacer es. Crear dos capas o dos videos con lo mismo, es pero primero digamos que vamos a cortar solamente la parte que nos interesa. necesitamos Lo no simple. Sí, aquí, aquí eh, el, el lema de este canal es que si es demasiado fácil y sencillo, pasamos al siguiente tema. <laughs> Listo. Bueno, de verdad la... muchísimo. Entonces, creería que hasta aquí, hasta aquí sería nuestro corto. Y esto que está en este punto lo borramos. Entonces, el video como tal va a quedar de solo 35 segundos. Entonces... Algo que podemos hacer es que podemos crear varias capas, copiar esta, este trozo que tenemos, lo vamos a copiar. Aquí le decimos control C y podemos pararnos aquí, damos un control B. Esta sería la misma, el, el mismo trozo de video. Y si queremos podemos dejar otro pedazo, control B. Pero lo que vamos a hacer es que los vamos a superponer. Uno, digamos que vamos a usar estos dos primeros. Entonces, para el primero de arriba, ah, oh, bueno, esto como tal es eh, que se va a ver primero el, el que está en la en, en la en la... pista de video superior, es el que se va a ver primero. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, al número al superior, vamos a recortarlo para que digamos que solamente se vea la cara. Eso, que, eso lo podemos hacer utilizando un, en efectos. Aquí vamos a transformación y luego vamos a. Podemos primero utilizar algo que se llama recortar bordes. Entonces, marco esto que dice recortar bordes, lo arrastro. Hasta el trozo de video que está en la pista número 2. Ahí está. Y podemos. Me aparece aquí al lado inferior derecho. Esto que dice recortar bordes arriba, izquierda, abajo, derecha. Y casi que por ensayo y error podemos organizar. Por ejemplo, puedo esta, para que no me interfiera, puedo esta pista número 1. Marcarla aquí en este punto, ocultarla aquí, es decir, que no se vea, que solo esté trabajando con la pista número 2. Entonces, en la parte de arriba, digamos que le quiero quitar, le quiero quitar, digamos, 1000. Ahí, digamos, fue demasiado. Lo que quiero es solamente dejarla, dejarla, la cara. Dejémoslo así. A la izquierda podría ser unos. 900. Voy a compartir esta con 850, por ejemplo. Y aquí arriba, abajo, podemos también decirle que le quitamos unos 700. Algo así, por ejemplo. O Serven. Esto sería la la cara nada más entonces esta la podríamos dejar en la parte superior es para eso tendríamos que agregar otra opción otro efecto que es transformación recuerden estoy aquí en la en la pestaña de efectos le di primero transformación distorsión y perspectiva y el primero que utilicé fue recortar bordes solamente para tomar el pedazo que quiero que quiero que aparezca y digamos que vamos a revisar cómo va pues yo realmente estoy admirado de de lo fácil que fue de lo sencillo que fue esta prueba ahí digamos que en la parte de arriba dejémoslo solo 650 para que no quede tan recortada Casi tan recortada la cabeza, 650, derecha, abajo. Abajo, unos 600. Demasiado. Casi Ok, finalmente por ensayo y error, arriba 650 píxeles rec recortamos, izquierda 850 píxeles, abajo 630 y a la derecha está en cero. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es subirlo porque si yo activo ahora la pista número 1, la pista número 1 que está aquí. La pista número uno está debajo, es decir, voy a, eh, voy a ocultar la pista número 2 donde está solamente la cara. Observen, debajo está la pista número uno. Pero lo que voy a hacer ahora es que la pista número uno la voy a subir, la voy a dejar en la esquina superior. Para eso entonces voy a utilizar la herramienta que se llama transformación o el efecto transformación. Ahí está. Eso significa que la pista número 2 tiene en ese momento dos efectos. El primero se llama recortar bordes y el segundo se llama el efecto de transformación que está aquí. Algo importante es que estos efectos se deben aplicar en el orden exacto. Es decir, si yo le cambio el orden, si primero le digo transformar y después le digo recortar, el, el efecto va a ser diferente. Entonces yo lo hago de, esta, de esa manera. Primero recorto y después transformo. Entonces transformar es que en, el, en las coordenadas x y y que están aquí está x00. 0. Yo en y le pongo un valor negativo para que la imagen suba. Le voy a poner menos 100 por ejemplo. Y de nuevo menos 400 por ejemplo. Ya estamos cerca. Menos 420, menos 460, puede ser, o un valor menos 480. Ahí está. Entonces, ahora sí, esa, esa señal que tenemos, o esta, esta pista número 2, ya está en el lugar mirado de, que necesitamos, de lo fácil, fácil que fue. Y lo que queda sería bajar la pista número 1, es decir, que es la misma señal, pero la vamos a bajar a ubicar donde la queremos. Entonces voy a dejar ocultar nuevamente la pista número 2 para trabajar solo con la pista número 1. Observen que la pista número 2 tiene eh, al lado derecho, tiene también o tiene la misma el logo de, de, del canal. Incluso podríamos recortar el logo o agregarlo si quisiéramos. Entonces, eh, lo que voy a hacer es que le voy a quitar la parte, eh, ya no sé cuál es, la parte de la derecha. Entonces, de nuevo, solamente le doy recortar bordes a la número 1. Lo arrastro aquí. Y solamente quiero quitarle del lado derecho. Vamos a decir que sean unos 100 un poco más se supone que el ancho sería eh, 1080 así que eso más o menos son unos 300 exageré 250 menos 220 allí más o menos observen que ahí queda un se ve un pedazo muy pequeño 230 Oh, 240, 240 creo que está bien. Ya recorté, no necesito recortarlo más ni, a, ni arriba, ni a la izquierda, ni abajo. Lo único que hace falta es bajarlo porque si yo pongo, muestro nuevamente la pista número 2, necesito que la pista número 1 quede un poco más abajo. Entonces, de nuevo le, le agrego un efecto de transformación. Y a este efecto de transformación que está aquí, le tengo que bajar la coordenada Y. Entonces le daría unos 200 a Y. Un poco más. 300. Algo más. 400. Está como bien. ¿Qué tal 500? Creo que ya es mucho, nos pasamos. Diría que 420 está bien. 420. Aunque quedó en la parte de abajo un pequeño, un pequeño hueco. Pero creería que ahí está bien. Entonces, o podríamos, por ejemplo, eh, dejarlo con 440. 480 ahí puede ser y el de arriba aquí podríamos quitarle un poco solo que sea 440 menos 440 allí puede ser entonces ya tenemos la, los, las dos partes con las que estamos admirado de de lo fácil que fue de lo sencillo que fue esta prueba listo entonces ya no te gusta Jesús cómo fue pues sencillo fue pues sencillo ya no te gusta más digamos vamos por otro más difícil lo simple sí aquí aquí eh, el, el lema de este canal es... ahí está por ejemplo, yo realmente estoy Allí al comienzo admirado de, de lo fácil que fue. Allí al comienzo, por ejemplo, en el recorte quedó, no. se ve un poco extraño ahí Yo en realmente la parte no de estoy admirado de, de lo fácil que fue, de lo sencillo que fue esta prueba. Listo. Entonces ya no te gusta Jesús. ¿Cómo? Fue sencillo, fue sencillo. ¿Cómo? Ya no te gusta más. Digamos, vamos por otro más difícil. Entonces, podríamos, por ejemplo, en la pista número 3 agregarle el logo de la marca. El logo de la marca lo podríamos sacar si queremos eh, complicarnos de otra pista que está aquí, es decir, el logo está aquí pequeño, pero no tiene sentido, simplemente agregamos una imagen adicional en la pista número 3 para que sea el logo de nuestra marca o lo que queramos agregarle. Entonces vamos a bandeja del sistema y aquí le damos clic en este y vamos a agregar una imagen. NF server, aquí yo tengo logos, vamos a agregarle el logo del canal. Este por ejemplo, ahí está. Algo, algo interesante es que el logo no importa cómo lo, qué tamaño, eh, qué resolución tenga, él va a ocupar casi que todo el espacio. Entonces ahí tenemos el logo de la marca y lo que podemos hacer es que a ese logo lo vamos simplemente a reducir de tamaño. Por ejemplo, en este caso el logo no es necesario recortarlo porque, mmm, bueno, hay varias formas de hacerlo. Esta es como la más fácil que yo utilizo. Entonces, el efecto que yo vuelvo a darle al logo es de nuevo de transformación, ya no es de recortar bordes, sino solo transformación. Y al logo, inicialmente lo primero que hago es que le reduzco el tamaño aquí. Solo en transformación tenemos las coordenadas X y Y, que sería la ubicación, está en 0, 0. Pero lo primero sería recortar eh, reducirle el tamaño, por ejemplo, un 30%. Incluso ahí quedó muy, muy pequeño. Podría ser 40%. Ahí está. Y luego podemos simplemente ubicarlo en la esquina superior. Bueno, sí, creo que 30% está bien. Ahí está ubicado en la esquina superior derecha. Ahí está, ya tenemos un logo. Si quisiéramos, podríamos agregar un texto, por ejemplo. Un texto, se me está ocurriendo aquí, digamos que podríamos, podríamos agregarle un texto adicional que diga, o el logo de Discord, estamos haciendo una prueba de Discord, entonces puedo agregarle una, ima una imagen adicional que sea de Discord. Aquí vamos a agregarle otra imagen sencilla. Por aquí yo tenía el logo de Discord. Discord fondo azul. Este podría ser. Y vamos a ponerlo aquí en la parte de arriba. Por ejemplo. Ese logo de Discord yo podría, si quisiera, reducirlo simplemente que se vea la franja donde está el logo. Es decir, de nuevo, en efectos, lo primero es recortar bordes. Y solamente abajo le voy a quitar, digamos, 300. Creo que es demasiado. 100. o 500 700 puede ser ok ahí le estamos quitando 700 y me gustó que podríamos dejarlo un poco más abajo es decir lo podríamos dejar donde se muestra donde está toda esa imagen es decir que ahí le daríamos nuevamente un efecto de transformación Y lo bajaríamos unos... Tiene la coordenada Y. Un poco más. 140. Allí. Ahí me gusta. Sería Discord. Está en todo el centro. Y ya como dejé este Discord más o menos en el centro. Podríamos ya dejar esto que está aquí. En la pista número 2. Esta que está aquí abajo. 500 aquí. Ya lo demás es cuestión de ajustarlo. Pero se supone que ya tenemos una Yo realmente corto estoy que lo estamos creando de, de lo con 4. De lo sencillo sí, que fue esta prueba. Listo. Entonces ya no te gusta, Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? Fue pues sencillo, pues sencillo, ya no te gusta más, digamos. Vamos por otro más difícil. Lo simple. Sí, aquí, aquí. Eh, el, el lema de este canal es que si es demasiado fácil y sencillo, pasamos al siguiente tema. Listo. Ok, aquí sigue la pista porque había dejado de reserva esta otra este otro pedazo de pista que queríamos pero se supone que ya terminamos por ejemplo aquí hay algo adicional que podríamos seguir quitando si queremos a este pedazo a esta pista quitarle algo más como para recortarlo mucho más pero yo realmente estoy admirado de, de lo fácil que fue de lo sencillo que fue esta prueba listo entonces ya no tengo jesús por ejemplo, podríamos quitarle, aquí tengo dos pequeños silencios de casi medio segundo. Entonces, para quitarle, voy a hacerle otro zoom para quitarle esto que está aquí. Uno de los sencillos. Entonces, lo que yo hago es que marco todas las pistas completas, todas las pistas. Lo importante es marcar las dos pistas de video, la 1 y 2. Y me paro aquí en este punto. Utilizo la tijera. Corto en este. Importante cortar eh, la pista de video. Corto la pista de video. Y luego me ubico en, el, en la otra parte. Aquí. Y podemos quitar este pedazo. Con Shift. Con mayúsculas o Shift. Y selecciono todo, corta eh, está todo esta parte marcada, y aquí la quito, y luego estoy cortando todo a la franja, vuelvo y eh, corro todo todos los dos, las cuatro pistas que tenemos en este momento. Las, corto, Yo las estoy admirado de muevo de a la izquierda de lo okay, sencillo, sencillo que fue esta prueba. Ok. Y ahora vamos a recortar este último pedazo. Ah, bueno, aquí hay algo importante es que si yo llego a recortar aquí que en, la, en las pistas 3 y 4 hay una imagen, si yo llego a recortar la imagen, el corte es diferente, es decir, no, el efecto es un poco diferente. Porque observen que se corta. La imagen sí se puede cortar, pero las pistas de video, mmm, observen que aquí está toda la pista, es decir, no, no, el corte no es completo de la pista de video, solamente de, la, de las pistas de audio. Eso fue algo que me costó entender, control Z o control Z. Entonces, o debe haber alguna forma adicional, pero la idea es que cuando yo... Voy a hacer un corte vertical. Debo pararme y cortar alguna de las pistas de video. Esto y esto sí me va a cortar. Observen que aquí el, el efecto es diferente. Aquí por ejemplo voy a recortarlo por este lado. Aquí y ahora sí, si yo marco esto, solamente se va a borrar esa parte que está ahí. Ahí está un pequeño corte de una parte interna que no queramos. Me gusta hacerlo de esta forma porque ya después yo voy tomando todo y se va cortando todo en orden. Y voy eh, uniendo pues el video completo estoy a la izquierda. De, de lo fácil que fue, de lo sencillo que fue esta prueba. Listo. Entonces ya no tengo... Jesús. ¿Cómo? Fue pues sencillo y pues ya no te gusta más, digamos. Vamos por otro más difícil. Lo simple. Sí, aquí, aquí. Eh, el, el lema de este canal es que si es demasiado fácil y sencillo, pasamos al siguiente tema. Listo. También podríamos, si quisiéramos, agregarle un texto por ejemplo observen que aquí ya tengo solo cuatro tengo cuatro pistas pista 1 2 3 y 4 de video porque estoy organizando esto con cuatro con cuatro señales en la pista número uno está el está la señal que estaba abajo la señal del Pero yo realmente estoy de lo que estaba mirando de, de lo fácil que fue de lo Ahí sencillo está. que sí. fue esta prueba en la número 2 está la cara en la número 3 está el logo del, del canal y en la número 4 está el logo de discord hay formas de, de hacerlo si uno quisiera podría hacerlo un poco mejor por ejemplo voy a voy a agregar una pista adicional me paro aquí en marco algo de la pista número 5 y aquí con clic derecho inserto una pista a mí me Aquí hay opciones de insertar solo una pista de video o solo una pista de audio. A mí me gusta agregar una pista que sea tanto de video como de audio porque yo en esa pista puedo tener lo que quiera. Me gusta más para, para todos los efectos, prefiero hacerlo así, que se cree una pista tanto de audio como de video. Aquí en la número 5 va a haber una pista de video y abajo en el número 5, en la de audio también va a haber otra. Aunque aquí no lo puedo mostrar porque mi resolución es un poco es pequeña, pero abajo está la otra pista, la pista número 5. Entonces, algo adicional que yo podría hacer sería aquí en este punto, puedo agregar un texto. Para agregar un texto, en la pista número 5 iría a bande aquí nuevamente a la bandeja de entrada, a la bandeja de de las imágenes que de. Ya se me olvidó. A la bandeja del proyecto. Y en este le digo agregar clip de títulos. Que sería este. Y ah bueno, por defecto, cuando arranca este clip de títulos, no está, eh, está de esta forma, no es, no se muestra el fondo. Me gusta trabajar mostrando el, fon el fondo. Ese fondo corresponde. A la, a la ubicación donde está esta, esta flechita que está aquí, esta línea, esta línea blanca que está aquí. Entonces, aquí es solamente para tenerlo, tenerlo de referencia nada más. De nuevo, agregar un clip de títulos. Y en este clip de títulos podemos crear, eh, escribir lo que queramos. Si quisiéramos, podríamos escribir, por ejemplo, ya no se me ocurre nada. Directos en disco nada más. Y esto vamos a dejarlo. Eh, el tipo de letra. Aquí vamos a jugar con la letra. No lo queremos. Ahí podría ser. En el tamaño podría ser de 200. Demasiado. 160. 120. Ok, esto que está aquí también lo podemos centrar. Centrado, centramos el, el título que acabamos de, de, de escribir: directos en Discord. Este sería el título. Y aquí, por ejemplo, le, daría, le daríamos crear título. Lo podemos bajar un poco más. Aquí también tiene X y Y. X y Y están aquí en la parte de arriba. 9.20, por ejemplo. Ahí está. O 9.30. O lo podemos arrastrar si quisiéramos. Ahí está. Ya está el título que dice directos en Discord, pero todavía no está en ninguna pista. Está aquí. Pero no aparece en ninguna pista o no lo hemos creado, no lo hemos agregado a nuestro, a nuestro corto. Así que lo vamos a agregar aquí. Algo sencillo. Nada más. Se me siguen ocurriendo ideas. <laughs> Por ejemplo, a este directo de de Discord a este título que le acabamos de dar, podemos hacer que aparezca aparezca el, el título desde el comienzo entonces ahí le utilizaría nuevamente el efecto de transformación entonces esto que está aquí generalmente es cada segundo más o menos vamos a reproducirlo pero yo realmente estoy admirado de, de lo fácil que fue no, vamos a hacer. A, mmm, dejémoslo así, más o menos. Aquí a este punto. Eh, Se ven que aquí al lado inferior derecho. Voy a aumentar esto aquí. Exagerado. No, hasta ahí. Entonces. Esto que está aquí representa todo el ancho de este, de este directo que acabamos de. de este título que dice directos en Discord, directos en. Entonces aquí podríamos decir que. En, yo realmente estoy admirado de, de. más o menos aquí en los dos primeros segundos, aquí le podemos agregar. Una marca que está aquí o una clave se llama. Entonces le voy a agregar una pequeña clave que está aquí, que queda con este puntico rojo. Y observen que al comienzo hay otra clave. Me paro en la primera clave, que sería la número 0. Y a esta primera clave le voy a decir que tiene un tamaño de 0 o de 1. Un valor de 1. Y eso que va a hacer que desde... Esta clave de aquí hasta esta segunda clave que le agregamos va a empezar a aumentar del 1% hasta el 100%. Yo realmente estoy admirado de, de lo fácil que fue. Más o menos podríamos jugar. Se me hizo que quedó demasiado, demasiado lento. Generalmente yo lo dejo un solo segundo. Yo realmente estoy admirado. Hasta ahí, es decir, esta marca realmente debería quedar por aquí. Pero yo realmente estoy admirado de... Ahí está. Entonces, algo más, si queremos seguir jugando, es que podríamos en la parte de abajo, bueno, aunque yo ya tengo muy poco espacio, pero vamos a... Justo cuando termina aquí yo le puedo dar como un efecto o un, un, un efecto de sonido que, que, eh, que ya terminó el el, ¿qué? el zoom del de directos del de, que dice directo en. Pues aquí en bandeja de entrada le voy a agregar un clip de un, un sonido. Y aquí tengo efectos de sonido. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Tengo un efecto de un golpe nada más. Ese efecto, aquí podemos ver cómo suena. Así sencillo, cortico. Entonces lo ubico aquí en este punto. Y de nuevo, yo realmente estoy admirado de, de lo... Ahí, ahí estaría nuestro, ahí estaría terminando ya, estaría terminando. Yo realmente estoy admirado. Bueno, algo más que a veces hago es un otro efecto de swash, un efecto de sonido. Utilizo este nada más. Vamos a ver. Yo realmente estoy admirado de... Algo así, a ver. Yo realmente estoy admirado de... vamos a dejarlo un poco más acá. Ahí podría ser. Yo realmente estoy admirado de, de lo fácil que fue, de lo sencillo que fue esta prueba. Si queremos como cada pista, cada... Cada imagen que hemos agregado la dejamos en una pista diferente. Si yo quisiera podría agregarle efectos a cada una de esas. Es decir, que por ejemplo el logo, algo similar a lo que hice con, con el texto, que el logo aparezca de 0 a 100 o que se vuelva a ocultar, algo así. Pero por ahora... Eso sería todo. Entonces, para terminar, vamos a darle guardar, aunque debe haberlo guardado desde el comienzo. Pero estamos usando Linux Debian. Esto no se bloquea casi nunca. Entonces lo primero es guardar nuestro proyecto. Vamos a llamarlo 1880. Un short. Fácil. No me gusta. El short que se llama fácil. No me gusta. Ok. Ahí guardamos ya nuestro proyecto que si queremos volverlo a editar, volvemos a abrir ese proyecto. Pero, ah bueno, y ese proyecto se guardó aquí en B, tiene un punto life y tiene solamente 64.7 kilobits. Es solamente la información del proyecto. Importante, si queremos volver a, edita, a guardar a editar el proyecto, no podemos borrar nada. De, de las fuentes es decir de ni del mp4 ni las imágenes ni todo lo que le agregamos y lo que nos queda como tal es ya crear o renderizar el video en mp4 Pero yo realmente estoy entonces ahora sí le decimos proyecto procesar y aquí yo generalmente lo dejo de esta forma: generic HD for web y ya está marcado mp4 h264 aac. El codec de video es mp4 h264, el codec de audio es aac. Es el, me el, el que mejor eh, el que tiene mejor soporte en, en YouTube. Y aquí, si queremos, simplemente le decimos procesar a un archivo, pero yo prefiero dar. Modificarle solamente un aspecto que dice aquí calidad personalizada y lo dejo al 100%, no importa qué tamaño tenga el video o el render en, en mp4, prefiero dejarlo así al 100% y eso es lo que le subo a YouTube, y YouTube verá si cuánto lo, lo vuelve a renderizar o lo vuelve a decodificar y le baja la calidad nuevamente, pero yo prefiero enviárselo con la mejor calidad posible a YouTube. Y ahí ya le dijimos que empiece el render en, en MP4. Este es un video de unos 20 o 30 segundos. El render en este poderosísimo equipo se demora casi el doble. El doble de lo que de lo, del video. Aunque eso también depende de, el, de todos los efectos que le pongamos a nuestro video de todo lo que hagamos en edición. Importante que, el, que la primera imagen que agregamos sea de 1080 por 1920, es decir, que tenga esa resolución para que después YouTube la vea y lo deje con, con calidad super HD, con calidad de 1080. Ok, aquí dice procesamiento finalizado, terminó en 2 minutos con 51 segundos. De renderizar el, el archivo en mp4, aquí le damos cerrar. Recuerden, renderizamos un video que al final tendría 32 segundos, pero el render en mi poderoso equipo demoró 2 minutos con 30 más o menos. Aquí le daríamos guardar, guardar de nuevo el proyecto y nos salimos. Y lo verificamos aquí que estaría en videos por, por defecto. Yo lo dejo aquí en videos. Aquí está el video, el short. Tiene un tamaño de 23.5 megas. Lo dejo aquí. Y generalmente lo guardo aquí en B. Entonces, aquí está el, video, el, el, el archivo, el proyecto in LIFE. Tiene solo 66.1K. Y el archivo en MP4. Pues yo realmente. Yo estoy ahí está, admirado de, de lo fácil que fue. De lo sencillo que fue esta prueba. Listo. Entonces ya no te gusta, Jesús. ¿Cómo? Fue pues sencillo, fue pues sencillo ya no te gusta más, digamos. Vamos por otro, más difícil. Lo simple. Sí, aquí, aquí. Eh, el, el lema de este canal es que si es demasiado fácil y sencillo, pasamos al siguiente tema. Listo. Perfecto, eso fue. Este es entonces el video en MP4 que subiríamos a YouTube. 23.5 megas. Y con eso entonces terminamos un video de cómo hacer o cómo crear o editar un video de o un corto. Partiendo de un video en horizontal, cómo crear un video corto o un short en cada life. Terminamos.